Señores, esto es Así, el Cerro Grisanti, estamos de vuelta aquí en el estudio. Oye, ¿en el estudio? No, yo estaba haciendo en el estudio. Explícame, ¿por qué yo estaba en el estudio? Que lo estoy de allá entonces, de que la sala A es la sala mentira, yo estoy en la misma sala. Eso no es verdad. Quiero agradecer eternamente el apoyo incondicional de la gente. Espérate, que esto para ver de cerca. Ay, Dios mío. De comparón, yo, ni yo mismo me lo creo. Está buena esta Rudy. Dice, ay Dios mío, dice, ¿dónde salió eso? Yo quería que era Raulito Loco, es el papá. Sí, quiero agradecer a la gente de Mejía y Árcala. Primero, por el trato que me dispensaron esta mañana, en una cita que teníamos, Raúl Grisanti, él dice, Raulito, bueno, pues Raulito, tenemos una cita, vamos a ser parte de la imagen de la gente de Mejía y Árcala. Un aplauso para nosotros. Sí, padre e hijo. Padre e hijo, pero pórtate bien, Raulito, que te cancele. Mira, pues sí. Pero véndeme Mejía y Árcala, también, véndeme a mí también. Está bien. Pero eso. Véndeme cara. ¿Véndeme qué? Véndeme cara. De eso yo iba a hablar ahora, yo hablar de eso. Señores, ya lo saben, mírenlo ahí. Caribia de jengibre. Siempre digo que es la cerveza de la mujer. Es una cerveza, no tiene alcohol. Rulo primero que vio fue antes de servirse, decir salud, fue de que cuánto tiene de azúcar, cuánto ay, tiene Dios de azúcar. Mío. Y ella quiere todavía ay. Que diga que sea. Y para el colmo dice, sáqueme flaca. Oiga. Y bonita. Ella te. Bonita. Y flaca. Más. Vámonos, señores, vámonos. No, no. Tú una burla. Más. Más bonita de lo que es. Bonita más. Y flaca. Oye, cómo te voy a presentar, señores. La eterna reina de belleza real. Ay, Dios mío. Hasta las mujeres lo dicen. La morena más hermosa que se ha subido a una pasarela a representar la República Dominicana, tanto nacional como internacional. Y me honro en decir que ella yo la adoro y ella me adora a mí. Señores, fuerte el aplauso para Rubo Kumare. Gracias, Raúl. Gracias. ¿Tú sabes feliz de estar aquí, de verdad. Me siento muy contenta porque te vi el otro día. Me siento chiquito. Vamos a ir. No pasa nada, bajamos un chin la silla. Eso sí, la tela subió. Eso sí, tú, bueno, ven, yo voy a subir. Puede, ok. Sí, ya. Ruth, tú sabes que tú crees que has viajado el mundo sola y tú te has equivocado. Ajá. Yo me he montado en ese avión sin estar contigo. Pero está muy bien, o sea, esa es la idea. Yo conozco el mundo contigo, Ruth. Ay, gracias, pero esa es la idea. ¿Esa fue tu intención? O estaba enamorada, que dime. Fue casualmente coincidencial, fue una casualidad linda. Ese perfume de, que tú de trabajar. Perdón, señor, ya señor, en el privado, perfume. Que ya nadie no está viendo. ¿Y ese perfume, Ruth? El perfume, te doy la marca ahorita. El día, sí, te digo ahorita. ¿Cómo cuál? Bueno, carajo. Te digo ahorita cuál es la marca. Sí, sí. Cuando nos estén patrocinando aquí en el programa lo y en el mío y en el próximo, exacto. Entonces una lo publicamos. Tuya aquí. Claro, eso. Lo publicamos ahí, dime, pero por Ruth. Ahora. No me di cuenta que ya hablo con la productora porque te traje. Ruth, querida, dime, mi amor. Nada, mira, eso fue cosas de la vida, como digo yo. Comencé uh-huh. modelando en los Estados Unidos y entonces eso te lleva de un país a otro. Y afortunadamente, entonces mi hermana se me va a estudiar a España, entonces ella en Europa, yo tengo que hacer algunas paradas técnicas. Algunas paradas, o sea, Europa entera las paradas técnicas. Bueno, sí, lo que pasa es que mientras estamos ahí en ese pedacito, antes de cruzar para este lado, dijimos, vamos a dar unos cuantos viajecitos para conocer. Pero fue grande el viaje. Tú sabes una cosa, Raúl, tú lo dijiste muy claro, no hay universidad mejor y mayor que la de viajar. O sea, se eso te explota la cabeza. Cultura. Se te explota la cabeza porque así tú te das cuenta que como es aquí es allá y lo que es bueno hoy tal vez, como decía Celia Cruz, tal vez no lo sea mañana. No sé. Están oyendo, señores. O sea, viajar es cultura. Eso ¿eh? Es cultura. Tú sabes que eso siempre enriquece. Decía, ¿quién lo predicaba eso siempre? ¿Quién? Ruth, yo no lo puedo mirar. Ella es tan linda que tú no lo puedes mirar. A uno le da como una vaina. Sí, uno se siente como feo viéndolo. Pero como... Ruth, mira, Ruth, ¿tú sí. sabes quién? Freddy hablaba de eso. Sí, claro. Usted que quiere tener cultura. Viaje. Entienda que precisamente lo que es bueno aquí no tiene que ser precisamente en un continente, en África, claro. En Asia, en Norteamérica. No tiene que ser precisamente bueno. Como nos manejamos nosotros, no tiene que ser lo correcto como se maneja en otros países y viceversa. Eso es la diversidad de cultura. Eso es aprender a manejarnos
según las circunstancias, según la cultura, según la situación, según el grado de conocimiento y elevación de conciencia también. Porque es que todo eso va por ahí. Es que todo eso va por ahí. Señores, miren, a mí aún no me dijo de qué íbamos a hablar. Él me sentó en esta silla y se acabó. Producción dijo, venga. Yo dije, sí, voy. Raúl, sí, voy. Y me senté en esta silla. Dije, vístame de dominicanita, sí. Y yo voy para allá. Me gusta siempre, yo siempre he dicho que tú eres tan como tan sencilla, tan hermosamente sencilla vistiendo rubio. Es una parte de tu belleza, déjame decirte. Muchas gracias. Hoy de verdad que le pedí a mis amigos de Adonai, valga la cuña. Dale, dale, claro. Que me pusieran bien dominicana, porque estamos en la semana pues de celebrar nuestra independencia, nuestro carnaval. Un vestidito con los colores de la bandera. Un vestidito con los colores de la bandera. Mira qué chulería. Mira eso, mira eso. Con nuestro larimar y todo lo que nos corresponde, todo lo nuestro. Hey, apoyar lo nuestro es lo que nos va a ayudar a salir siempre, de esta pandemia. Siempre. Por eso yo apoyo a Aide, que sí. O ella a ti. Ella me apoya. Ay, yo sí eso es que, mutuo. Yo sí quiero que el otro. Ru, ¿cuántos países, para llegar a donde yo quiero, cuántos países tú recuerdas? Yo he ido a tantos países. Ay, Dios mío, yo nunca he hecho la cuenta. Pero son muchos. Pero casi todos los estados de Estados Unidos, de Centroamérica, Panamá, México, de Sudamérica, Brasil, wow, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Nicaragua. Me está haciendo sacar la cuenta. Como la canción que dice Uruguay, Panamá, todo. Bueno, casi todo, ¿no? A todos me falta. Todavía el continente asiático no lo he visitado todavía. Y mi querida Ruth Kumare, como reina de belleza, ¿cuántos países tú has ido? Como reina de belleza visité, bueno, mi concurso fue en Puerto Rico y bueno, tenía compromisos en los Estados Unidos, teníamos nuestra comunidad dominicana muy amplia en Nueva York, Miami, toda esa parte estuvimos visitando, pero no tuve como tantos viajes. Sí fue como reina de belleza que fui a Uruguay, Paraguay, Nicaragua, por ahí sí. Alguien me pregunta cuando vio que nuestra productora subió tu fotografía de los invitados míos del día de hoy. Ajá. Y contigo se dio un caso, un fenómeno, yo diría, en la parte de Reina de Belleza. Tú fuiste a Reina de Belleza, después fuiste a Reina de Belleza. Explícame eso, porque yo ni siquiera estaba aquí en el país. Bueno, lo que pasa. Para yo entender esa cosa. ¿Dónde tú estabas? Mira, mi mamá. ¿Y qué tú estabas haciendo allá? 25 años viviendo allá. ¿Y qué tú estabas haciendo allá? Ahora mira cómo la entrevista se va a devolver. Sí, bueno, yo estaba allá porque no te había conocido. Si te hubiera conocido, limpia. Ay, Dios. O viajamos juntos a la Y verdad, nos damos una vueltecita por el mundo. Mira, pues. Con respeto, no vayan a. Claro que sí, no, señores. Raúl para mí es familia, lo amo, lo quiero, mi respeto, mi admiración. Te veo muy bien, te veo muy energético, veo excelente, lo voy a regar, lo publico en todas las redes sociales, te veo excelente. ¿Por qué yo no me dice sal aquí para verte? Por favor, sal, date una vueltecita. Te veo muy bien. Gracias, y eso que estamos diciendo, como dice, lo decimos con mucho amor y respeto, porque nuestras familias pues son amigos, son familias, todos bueno, somos Raulito, se trata de ustedes como dos hermanos, ¿eh? No, yo amo a Raulito también, a Elaine, a todos. Ya va pero a este aquí, va a aquí ya, ¿eh? Sí, muy bien. Sí. Muy, mira, hasta se me olvidó la pregunta. Todo, te hice lo de la reina de belleza, que se dio como... Que fue largo así, mi bonita. Reinado, que yo comencé en el 2001, a principios del 2001, ponte que en marzo, abril, y terminé en el 2002, al final del 2002, septiembre, octubre. Algo se dio ahí, ¿qué pasó ahí? Bueno, que por primera vez la reina se preparaba por un año completo para ir al Miss Universo. Okay. Entonces, eso nunca se había visto así, que debería ser lo ideal. No podemos mandar a nuestras reinas crudas a los concursos de belleza internacionales. Hay que entrenarla, hay que educarla, hay que ver dónde necesitan para poder fomentar esos conocimientos y mandar a una reina preparada, como tú dices, que no sea una reina solamente bonita, porque sí, es un concurso de belleza, pero también queremos que la reina que se maneje. Está buscando otra cosa, exacto. Exactamente, que se maneje correctamente, no solamente en los eventos sociales, sino con un poquito de cultura general. Claro. Y yo siempre digo, no hay que saberlo todo. Cuando usted no sepa algo, diga no sé, y no pasa nada, porque todos somos ignorantes en algo. Sí, y claro. Todos somos ignorantes en algo. Entonces, eso fue lo que pasó con mi concurso, que fue bastante largo el tiempo en que estuve. De verdad que
que a mí no me entregó la reina saliente del 2000. ¿No te entregó? No, a mí no. Yo sé que muchas cosas. ¿Qué pasó? Pero había muchos cambios, porque era el rescate del concurso en mi República Dominicana. Eso hizo que los cambios con Guillermo Cordero, Ramón Darío Cruz en paz descanse, pues retomaran algunas tradiciones que tenían de entrenar a las reinas en conjunto. Imagínate que antes en mi República Dominicana entrenamos por 8 meses. O sea, entrenamos de qué baile, etiqueta y protocolo, todas las clases de locución, comunicación, manejo en público, antes de mi República Dominicana. Luego que salgo reina, tengo un año completito para entrenarme, para ir al Miss Universo. Y ojalá que eso se retome, que eso sea así. Que cuando enviemos a nuestra reina, la reina, aparte del porte que lleva, pues lleve, como dices, la cabeza amueblada, que pueda hablar, que pueda manejar ciertas situaciones sin vergüenza, sin desconocimiento. Eso es importante, que te hablen de tu país. Háblame de tu país, tú no sabes decir nada. Hay cosas que tú y yo ignoramos de República Dominicana. Yo hablé de algo que, bueno, que estaba una muchacha, una joven, y que va a representar a Miss Eco, ¿no? Dominica República. Eco, sí. Exacto. Sí, que se va a celebrar en Egipto. Ok, yo estoy un poquito desinformada de todos los concursos, pero... Muy bien preparada, una morena preciosa, muy bien preparada. Eso es importante. Entonces, me gustó, hablaba a sí mismo, como tú le estás diciendo, mi querida Ruth, ¿quién mejor que tú, que tiene esa experiencia acumulada? Ruth Ocumares está con nosotros aquí, Ruth la artista, Ruth la actriz, dime. Proyectos, cosas así. Mira, tenemos varias cosas. Vengo ahora mismo de un programa que estuvo en el aire unos meses, en el Canal 4, Dueñas de la Noche. Ah, sí. Estuve con Ángel Puello, mi cariño, respeto para él Angelito, también. Un abrazo. Sí, estuvimos ahí por unos cuantos meses por razones de que sabes que el Canal 4 maneja ciertos horarios exclusivos para la educación a través de la televisión, pues entonces hemos estado en rediseño, pero volvemos, no sé si exactamente con Dueñas de la Noche, pero ahí estamos preparando algo bien chulo. Tremenda imagen tiene, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, de verdad que el Canal 4 ha estado trabajando intensamente y ahora, este fin de semana, lanzamos lo que es el Carnaval en Casa, tu fiesta de Carnaval en Casa. Imagínate que venimos de semanas. Explícame eso. O sea, tú te vas a disfrazar en tu casa. No, Raúl, lo que pasa es que el mundo cambió por la pandemia. Qué cosa, ¿eh? Y tu fiesta de carnaval también, porque no hay por qué dejar atrás el carnaval, porque es una tradición nuestra, es la cultura, lo que nos identifica. Entonces este año lo que vamos a hacer es, vamos a verlo en casita por el Canal 4. El domingo usted prende su televisión a la 1:00 p.m. y ahí usted va a comenzar a ver carroza por carroza, claro que sí, conocer los personajes del carnaval. Imagínate que aparte de tú ver la carroza de Roba la Gallina, la comparsa de Roba la Gallina, te digan el origen del personaje Roba la Gallina. ¿Quiénes son los más emblemáticos? Bueno. ¿Cuáles son los colores que lleva los Roba la Gallina? Bien. O sea, todo eso es sumamente importante porque si tú me preguntas a mí, Ruth, ¿qué tú recuerdas del carnaval cuando eras pequeña? Bueno, yo recuerdo que se hacía en el malecón, que eso era muy lejos, que había mucha gente, hacía mucho calor y no vamos para allá. Pero la historia real de cada personaje famoso no te la sabes. No, porque como yo te digo... Yo tampoco me la sé. Sí, algunos, te digo, pero no me la sé. Todos somos ignorantes en algo. Eso entonces, es cierto. Qué lindo es tu ver cada personaje desde tu casita, la comodidad de tu casa y con la seguridad de que estás bien cuidado. Exacto. Porque estás en casa. No te va a pasar nada. Y estás disfrutando. Te puedes tomar tu vinito ahí disfrutando. Tome lo que usted quiera. Te puedes poner a bailar ahí si tú quieres. Se puede pintar su cara. ¿Quién fue el inventor de eso? Porque es un palo. Para felicitarlo desde aquí. Bueno, pues Canal 4, el productor José Luis de la Cruz. Ajá. Él estuvo a cargo de toda esa producción con Patricia Mota. ¿Tú vas a animarlo? Sí. Qué bueno. Sí, ahí estamos. Sí. Estoy junto a Eva Arias y Roberto del Castillo. Yo lo voy a animando el carnaval desde casa. Ver, como dicen en el campo, mandame un saludo. Hola, Raúl, está en sintonía. Claro que sí. Lo tengo pendiente. Son dos domingos. Entonces ahí van a conocer todos los personajes de nuestro carnaval. Qué que bueno. Es bellísima nuestra historia. ¿Tú perteneces a la parrilla de Radio Televisión Dominicana? Sí. ¿Fijo? Pero Dios mío, este hombre sí pregunta. Señor presidente, señor presidente. Dios señor mío, presidente, ¿y quién le dio a él? ¿Quién es director de ella? ¿Quién es director de ella? Déjame yo tomar un poquito. Salud. Nelson Marte. De Radio Televisión Dominicana. Sí. Nelson, por cambiarlo al que estaba aquí hasta los otros días. Señores, pero esto, este programa... Nelson, pica y se extiende. Escúchame, Nelson. Si no está fija la parrilla, te voy a hacer un piquete.
¡Ay! Nómbralo, porque así. ¡Corre! No, ahora voy serio. Personas así, es, y más a Radio y Televisión Dominicana, la televisora oficial de la República Dominicana, necesita personas que sepan utilizar el idioma de Cervantes. Esa es ella. Gracias. ¿Ok? Además, físicamente es pura dominicana, de la más linda que ha dado este país. Tú sabes que yo te estoy diciendo eso, Ru, y no es jugando. No, yo sé. Pero que no, yo puedo sentir tu energía. Óyeme, una de las mujeres más bellas que ha dado este país. Muchas gracias, Raúl. Serio, y te lo digo desde el alma. Muchas gracias. ¿Cómo tú dijiste, Jane? Y fuera también. Y fuera. ¿Está oyendo? Gracias. Ya no. Tan bella, gracias. Sí, no, yo una sonrisa que dice que... Tú sabes, hace 20 años de mi concurso ya. Perdóname. No sé si tú... Sí, pero óigame, no, mira la señora. Bueno, yo lo tengo que pero decir. Pero mira que... la señora contando. Comenzó con 17. Dale ahí. Mira, tú sabes una cosa, Raúl. Lo que pasa es que en la edad mía eso como la tuya, eso como la... O sea, eso manejo público. Y es aquí. Porque ocultarlo, sí. Mejor disfrutarlo. No, pero yo no te creo... No invente que tú no tienes más de 34 años. Mira, señores, le voy a decir... Ahorita va tu hermanito sobre las redes y dijo, para que ustedes vean, que va así. Tú sabes que la gente está... Que fulano dijo que tenía tantos años, dice, que googlea. Pero ¿quién le mete la información al Google? Nosotros mismos. Entonces esto se puede equivocar y poner un muro donde van cuatro. Claro, o sea, nosotros mismos. Ru, Concho, le hablar contigo, yo quisiera como durar 2 horas hablando contigo. Ajá. Te admiro mucho. Ru. No, pero vamos a beber un vinito. Mira. Eso está muy bueno. Mira, mi amor, yo necesito que se está viviendo una inversión de valores en la República Dominicana enorme, que creen que para sobresalir hay que dar notas discordantes, vagabundamente hablando. Sí. Por utilizar un término que todo el mundo me va a entender. ¿Qué tú crees que puede estar pasando? Independientemente del... Yo diría que el 100% el culpable, quieras o no, es las redes. Ahora, para evitar o tú darle una información o tú decirle a la muchacha, mira, para esto tú no tienes que decir que tú tienes tu seno más grande, esta parte más grande o esta parte más grande, porque aquí, Ruth, las mujeres que están hermosas, lo primero que ponen una canción y con esa canción lo primero que hace son 30 segundos y cuidado, de frente, y después de una vez se ponen de espalda para enseñar inmediatamente a la sentadera. ¿Qué podemos hacer, Ru? ¿Qué tú? Si tú fueras ahora mismo alguien que domina todo y que te van a hacer caso en todo, ¿qué tú le dirías? Mira, yo soy y creo que deben hacer así, la juventud debe estar así, 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 y hacer esto y esto y esto. Bueno, mira, primero que no voy a satanizar las redes sociales, porque las redes son un medio, son simplemente el medio para publicar ya sea lo que hace cada quien en su casa, en eso su trabajo, correcto, lo que eso correcto, medio, también es verdad. Igual que la televisión, la radio, sí, la prensa, sí, en general, ese es el medio. Pero, ¿qué nos lleva a nosotros a tener que exhibirnos más de lo normal para poder ganar los famosos likes y esa aceptación e inclusión en la sociedad? Falta de amor. ¿Falta? Falta de amor, de amor propio. La falta de amor propio me lleva a mí a querer enseñar un pedazo de más porque yo necesito ser aceptada en una sociedad. Porque es que mira, o sea, yo, por ejemplo, yo se lo digo a mi hermana Angie, pero mira, yo subí esa foto que yo la veo bellísima. Yo la veo que tienes 100 likes. Y yo tengo 34 mil seguidores, por decirte una cosa, ¿verdad? Y yo dice, pero ven acá. Déjame poner una sinvergüencería. No me vas a ver nunca desnuda en yo las redes sé, sociales, sé, gracias a Dios. Pero una tontería. Foto sensual, bonita. Sí. Un chiste, una sátira. Tantos de miles de likes. Inmediatamente digo yo, mira a dónde estamos llegando. Que yo lo que estoy buscando en las redes es como ese maquillaje para tapar lo que no me gusta de mí, sí, para buscar lo que no encaja en mi vida. Porque no es que no encaja afuera. Sí, sí. Lo que pasa es que no encaja adentro. Eso es verdad. Entonces, cuando no encaja dentro, estamos mal. Yo tengo que buscar encajar en alguna parte. Sí. Pero el problema, o sea, donde radica el problema, no lo has solucionado. Pero falta de amor, la cultura tiene que... Falta de amor, porque cuando tú tienes falta de amor propio, no importa absolutamente nada. Aparte, ahí entra todo, ahí entra tu intelecto, ahí entra la cultura, ahí entra cómo tú te llevas las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Ahí entra todo, ahí entra cómo tú amas y respetas el medio ambiente, valga la redundancia, cómo tú le demuestras el amor a tu país. Son muchas las cosas que entran excelente en falta de amor. Excelente. O sea, todo radica
en el amor. Y suena como super mega cursi, pero... Pero en serio, suena cursi, pero si te pones a pensarlo, la gente está buscando pertenecer a algo. Así es. Y llamar la atención de una manera u otra. Que yo guste, yo quiero gustar, estar ahí, que me den like y que me aplaudan y que me digan, ay Dios mío, pero qué buena DJ tú eres, y si no me dicen eso me siento mal. Es verdad. Pero qué buen cantante, y si no me lo dicen me siento mal. Sí. No, reconoce tu valor, ámate, valórate, y entonces ahí comienza todo fuera a cambiar. Porque mi como esa bella, Dios te me bendiga, mamá. Amén. Señores, tú conoces tu, como tú sabes cómo la cosa. Señores, esto es así, es horrorizante y extraordinaria la participación de una que sí sabe utilizar el micrófono. Ruto Kumare, señores, para mí ha sido un privilegio tenerte aquí esta noche, mi amor. Todo mío, gracias a ti. Sigue por hermosa, invitación sigue hermosa. Linda. Hasta que nos veamos en todas partes. Pero sigue hermosa. Claro, pero nos vamos a ver en todas partes porque tú y yo somos familia, así que dime. Así. Señores, vamos a continuar, señor director, tenga la amabilidad. Ponche, que es hora de presentar lo que es los amigos y favorecedores.